Es el lunes 20 ya de este mes de octubre 2014. Hoy amanecemos con muchas informaciones en el plano local, nacional e internacional también, de los temas que son de mayor importancia para el mundo, el país y San Cristóbal. Hoy, pocas posibilidades de lluvia según la Oficina Nacional de Meteorología. Así es que las temperaturas serán un poco calurosas en diferentes lugares de la geografía nacional. Señores, para hoy tenemos un tema que ya no nos sorprende tener que observarlo en el ejercicio de la política en la República Dominicana, que evidencia cada día más una degradación de la misma, en donde los actores protagónicos, los políticos, especialmente los congresistas, los legisladores, dan cada día una muestra de menos credibilidad y de menos seriedad. Con la investigación que está llevando a cabo el señor Procurador General de la República, que usted le puede criticar a Domínguez Brito cualquier otra cosa, pero de que tenga intenciones políticas con el tema de Félix Bautista, eso no es posible. Y todo evidencia de que lo quieren desmeritar por la investigación que está llevando a cabo, en donde el país ha quedado sorprendido con la inmensa fortuna que tiene este muchacho, y que no hay forma humana, lógica posible, de que con los recursos que él devenga como político, como funcionario, pueda obtener todo lo que ha evidenciado, todo lo que se ha comprobado, que es simplemente una pequeñita muestra de todo el gran patrimonio. De esa pequeñita muestra, el país ha quedado sorprendido, que es nada más y nada menos que más de 3 mil millones. Eso es alarmante, pero es todavía más asqueante la actitud mostrada en defensa de Félix por sus compañeros del Congreso. Dicen algunos senadores que van a interpelar a Domínguez Brito. Oigan esto, señores, que le van a hacer un juicio político a Domínguez Brito porque él está desviando sus funciones, oigan esta barbaridad, de Procurador General de la República, y está supuestamente haciendo una persecución política y un activismo político en el partido. Estas declaraciones son vergonzosas, señores, que tengamos que escuchar que precisamente esos compañeros de partido de él, que en el Congreso, que en el Senado, supuestamente iban a hacer una investigación de ese caso, que lo que hicieron fue un show, y ahora dejan ver el refajo, que es verdad que lo que estaban era llantando y burlándose del país con la supuesta investigación que ellos también le estaban llevando a cabo. Bueno, al ver la intención firme, decidida de Domínguez Brito, que puede ser, yo siempre digo, que con la impunidad que hay en este país, puede ser que esa investigación de Domínguez Brito llegue a un punto y de ahí no pase. Pero por el momento, él ha demostrado que tiene el interés de profundizar hasta donde se lo permitan con ese caso. Y es lamentable que los legisladores, que no tienen que defender a Félix, que la mejor defensa que ellos le harían es solicitarle a él que vaya a los tribunales
y que demuestren la justicia su honorabilidad, su honestidad. No auspiciar que no sea investigado, que no sea ese tema esclarecido, sino que se cierre el tema. Yo creo que no ayudan mucho ellos a Félix y tampoco le mandan una señal positiva a la sociedad. Una sociedad que cada día ve un Congreso con más pus cada día. Un Congreso lleno de personas que lo que han perseguido siempre es sus intereses pecuniarios, sus intereses particulares, sus beneficios individuales y no trabajar en pos de la gran colectividad del país. Ustedes han observado recientemente todos los entuertos del Congreso, desde Loma Miranda, que hicieron el show, el desastre, el bulto, que no supieron supuestamente, o no supuestamente, le dijo el presidente, que no supieron hacer un proyecto de ley, una ley, que eso no sirvió y lo tiraron al zafacón. Pero con los escándalos que también estamos mirando ahora, cuando se resisten a renunciar de una actitud corrupta como lo es el barrilito, que ellos se han abrazado a eso sabiendo que es algo que se presta para la corrupción, para la competencia desleal también, pero ellos defienden eso porque le da beneficios particulares. Entonces no me extraña a mí que a un miembro de ese Congreso, de ese Senado, ellos lo respalden, lo apoyen y lo traten de proteger. Y no solo eso, que hasta quieran la cabeza del estamento estatal que está tratando de esclarecer un poco la situación. Yo creo que esos ejemplos tan inmorales, esos ejemplos de tanta violación burgal a la ética en el Congreso Nacional, le hace mucho daño a la sociedad de la República Dominicana, que lo que quiere el país es ver un poquito de conductas correctas en los políticos, en los políticos que nos representan. Eso es lo que queremos, que la sociedad vea en esa persona que nosotros depositamos ese derecho que nosotros tenemos de darle a ellos ese privilegio también de que nos representen, de que legislen en favor del pueblo. Lo que hacen es todo lo contrario. Más este señor de Prim Pujart lleva la voz cantante y no me extraña una persona como esta mostrar una actitud de querer la cabeza de Domínguez Brito antes de querer que se esclarezca Félix y todos aquellos funcionarios y hasta legisladores que hayan sido acusados o que se le haya abierto alguna investigación. Cuando eso es con Félix, que lo están haciendo ahora, esperen ustedes lo mismo cuando salga el nombre del senador Tucano. Buenos días, Mercedes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos y amigas. Estamos de vuelta, felices de estar con ustedes, ya sea por la vía del internet o a través de Cablevisión Canal 8. Este es su programa Enfoque de Actualidad. Como decía el novio de antes, ahí se celebra. Siguiendo con el comentario suyo, que yo siempre, como decimos en teatro, sigo el pie suyo. Óigame. Algunos periodistas le han pedido al Senado que esas investigaciones, esa interpelación prácticamente que ellos han hecho de una forma privada a Félix Bautista se dé a conocer, porque ellos han salido en defensa de Félix Bautista luego de que ellos lo han cuestionado de manera interna, pero no hay modo ni forma utilizada. Mire que el Senado y la Cámara de Diputados tienen una cuestión buena,
y es que usted pide cualquier información y ellos se la suministran. Tienen sus oficinas de la Ley de Acceso a la Información Pública muy visible, muy todo como de acuerdo establece la ley. Pero ahí sí no. Si usted pide que le entreguen documentación sobre la interpelación a Félix Bautista, ahí se pararon las aguas. Ahí no se lo van a conceder. Y hasta ahora hay medios poderosos que están luchando a ver si le presentan el video, a ver la argumentación de este genio, de este rey Midas que tenemos en el Congreso Nacional, que tenemos el privilegio de tener un economista de la talla de Félix Bautista, señores, un hombre que de la nada pudo lograr 3,000 millones de pesos y que tiene empresas en grandes, en muchos lugares de Latinoamérica. Es un hombre genial. ¡Qué privilegio tiene este país! Pero no ha habido forma. Lo que yo quisiera que mis amigos senadores se tomaran también aunque no todos están de acuerdo en interpelar a Domínguez Brito, se tomaran también eso para Temo Montás, también para Francisco Javier. ¿O eso no aspiran? ¿Y son funcionarios públicos? No, pero Félix no aspira y lo quieren investigar. No, pero precisamente, Félix senador, pero yo me refiero que sus compañeros, sus colegas senadores están en defensa de Félix Bautista y van a interpelar a Domínguez Brito, aunque el presidente de esa comisión que tendría a su cargo la interpelación de Domínguez Brito lo negó en el día de ayer en Samaná. No me recuerdo cuál es el nombre del senador de Samaná, que es el quien preside esa comisión. Él dice que esos son personas o senadores que están diciendo eso por su cuenta, pero nada oficial, que desde esa comisión hasta el día de ayer no había salido nada de interpelación a Domínguez Brito. Y ojalá que sea cierto eso, porque quedaría muy feo los senadores y las senadoras. Déjenme decirle que también ellos, yo espero la interpelación de Temitocle Montás, ¿verdad? ¿Y por qué a Temo? Que pidan, bueno, porque el argumento que ellos van a utilizar con Domínguez Brito es que usted no debe ser funcionario, usted debe tomarse una licencia para usted entonces hacer los aprestos de campaña política. Pero él no está haciendo campaña. Todo el mundo lo que sabe es que Domínguez Brito aspira a la presidencia, pero él no está haciendo campaña. Sí, pero también él nunca ha puesto un afiche todavía. Él ni siquiera ha dicho que le interesa la candidatura. Ahí es que voy. Que no es como Francisco Javier y Temo, que supuestamente desde el viernes a las 4 de la tarde ellos se lanzan dicen ellos que con sus recursos y lo de sus amigos. Dicen ellos, pero eso hay que verlo. En un paisaje como este, señores, ellos me tendrían que enseñar factura de que no utilizan, bueno, al menos utilizan los vehículos, al menos, porque hemos visto eso, ¿verdad? En algunos lugares los vehículos oficiales acompañándolo, pagado por usted, por mí, por mi compañero, por todos y todas. Esas son las cosas que en este país hay que enderezar, porque están demasiado, como dice Francisco Sánchez, no se sabe cómo para dónde va. Entonces, esa gente, si van a interpelar a Domínguez Brito, yo espero también que interpelen a Temo Montás, también interpelen a Francisco Javier. Y Temo Montás dijo en este fin de semana que hay que seguir, continuar la línea del presidente Danilo Medina, porque parece que es la línea que a Temo le gusta, que hay que continuar con esa forma de gobernar. Qué bien, señores. Lo que esperamos también, y circuló bastante en este fin de semana, el rumor de que se espera la presencia, ya bajándonos al plano local, que se espera la presencia del honorable alcalde del municipio de San Cristóbal,
por los salones, por las oficinas de la Procuraduría. Se está esperando su presencia con relación a asuntos que les imputan. Gente, usted sabe que siempre hay gente de todo. Se ha querido disminuir los acólitos, las personas que defienden a capa y espada su sueldo, sus beneficios, defienden y dicen que esa marcha no llevaba ni 40 personas. Pero dándoles razón a los acólitos, a los seguidores, a los beneficiados del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, dándoles razón a ellos, 40 o 50 personas, pero miren, 40 o 50 personas de mucho peso social y moral, estuvo por allí. Tanto fue así que no pudieron soportar y lanzaron una bomba lacrimógena con el objetivo de dispersar a la gente. Aún así, la gente continuó la caminata, continuó la marcha. Pero lo que tuvimos el deber de cumplir con el deber de estar allí como ciudadanos, como munícipes de San Cristóbal, que nos duele el presente, y estamos construyendo un mejor futuro. Y pensamos que con una alcaldía manejada con este desastre, no tendremos futuro para nuestros hijos, nietos, sobrinos, sobrinas, sobrinos, nietos, como sería en el caso mío. No tendríamos un gran futuro manejando, teniendo ahí a esa persona en esa dirección, en esa gerencia. Se requiere un cambio, se requiere una mejoría, sea quien sea, pero mejoría. Que se establezca, que los pasos que sigan son los que establece la ley. Es lo que esperamos. No tenemos nada personal en contra de una persona que admiramos muchísimo en una oportunidad, pero se ha convertido en un ídolo con los pies de barro. Y ahí están los hechos, que no es que se le están imputando. Los hechos están ahí. Mucha gente dice que el señor alcalde no visitará la Procuraduría, que no. Pero ya tiene cita para esta semana. No lo he podido confirmar, pero parece que algo hay, aunque no creo que la Procuraduría se maneje de manera informal. Algunos de sus acólitos decían que él no va a hacer esa visita, que él aparentemente está por encima del bien y el mal. Yo recuerdo a Tony. Tony era el alcalde de La Romana. Yo tengo mucho vínculo. En la ciudad de La Romana, la gente se paraba las labores para ver lo que Tony traía en su programa. Era un programa, por supuesto, que usaba mucha prensa roja, pero era una persona muy popular. Eso lo llevó a la política. Y el Partido Reformista le prestó su boleta. Un hombre de tanta popularidad como era natural. Se ganó el corazón de todas las romanas. Si usted necesitaba hacerse una operación, usted iba donde Tony a través de su canal de televisión y allí usted era operado porque todo el mundo cooperaba en la ciudad de La Romana. Eso le granjeó. Tony era una especie de cruzquiminiano. Y entonces ganó la alcaldía. Pero empezó a hacer cosas, se dejó llevar de su grupito, empezó a la nómina del canal, a pasarla por el ayuntamiento, esa serie de irregularidades e indelicadezas. Y penosamente, Tony, un gran profesional, brillante, porque muy a pesar que se dedicaba a la prensa roja, era brillante en eso. Hoy en día está en la cárcel. Entonces, no quiero que Montesí vaya a la cárcel, yo lo que quiero es que el ayuntamiento municipal mejore, que quien sea que vaya a estar ahí se acoja a lo que la ley establece. Porque hay gente también que está detrás de que Mondesi renuncie, que no hizo muy buen papel tampoco cuando le tocó su oportunidad. A propósito de Mondesi, en este fin de semana tampoco se limpió el parque central de San Cristóbal. No se limpia nada. El personal que limpia ese parque está cancelado. 4 mujeres que trabajaban sábado y domingo. Pero lo propio sucede también con el recién abierto, que no está abierto, recién enverjado, vamos a llamarle, el Parque Piedras Vivas. Eso
ahí campean las hojas y ahí entonces ahora nadie puede entrar ahí. No, todavía no está puesto al servicio de la población. Pero con relación al Parque Central, que allí los fines de semana a veces la gente va con sus hijos, ya que el Piedras Vivas está cerrado, a veces la gente lleva a sus hijos ahí, y es un vertedero, señores. El Parque Central es un vertedero todos los fines pero de semana. Pero lo mismo sucede con Ani, lo mismo sucede con el Aniceto Martínez, donde quiera que hay un área verde que le corresponde al ayuntamiento, es lo mismo. No hay escobas ni fundas para recoger la basura, para barrer, y eso no puede ser posible que esté pasando. Yo creo que el señor alcalde desconoce de esta situación. Porque un personal que, ¿qué es lo que le pagan? 3,000 pesos a cada mujer de esa para que limpie y barra los fines de semana. 3,000 y tiene que dar 700 para cobrar el cheque. Entonces, una situación tan de tanta prioridad como lo es la limpieza, yo creo que ese personal no se debe mover, no se debe tocar. Es un personal sagrado. Si hay exceso de personal, ok, que se reduzca, pero no quitar un turno completo. No eliminar un turno, que no se limpie no, tanta gente los fines de semana. Tanta gente desempleada que sí. Eso sí. Yo creo que es una... Porque no hay mucha gente desempleada. Es decir, que si se cancelaron, eso pueden ser sustituidos. Yo no sé quién está al frente del departamento de ornato y limpieza. No, de plazas y parques, que ajá, es el que le corresponde esa responsabilidad. Exacto. No sé quién es, pero la verdad que no está haciendo un buen trabajo. No está haciendo su deber. ¿Cómo puede ser que tú tengas a las mujeres que limpian de lunes a viernes, que tú la tengas sin escoba, que tú la tengas hasta sin funda a lo que recogen la basura? Eso no es posible. Y que elimine un personal de fines de semana, que mantiene el parque limpio los fines de semana. Yo creo que esa situación, el ayuntamiento no se puede dar el lujo de seguirla manteniendo así. Las redes sociales y el internet, específicamente también el internet, pero con sus redes, con sus distintas redes, hoy en día es una herramienta muy útil, muy útil. Usted a través de las redes sociales se conecta con personas con compañeros de estudio, familiares, y también de acuerdo, le dan oportunidades las redes a usted poner páginas donde usted expresa lo que usted quiera, ya sea su ideología política, lo que usted quiera. Hay personas que utilizan esas redes sociales para desmeritar y para hacer daño a terceros. Pues aquí en San Cristóbal hay algunas páginas así, pero traigo esta información para que, como siempre digo, cuando usted ve la barba de su vecino afeitar, ponga la suya en remojo. Bueno, señores. Óigame, déjeme de concluir, por favor. Una cuenta en Instagram que se llamaba Bochinchando, la dueña de esa página acaba de ser apresada en la semana pasada. ¿Aquí en el país? Sí, por delitos de tecnología. Está apresada, le dieron una medida de 3 meses de coerción. Porque una veintena de figuras públicas se quejaron de que ahí se le estaba haciendo daño, una agresión de manera virtual. E inclusive el síndico o el alcalde de Santo Domingo Este es uno de los querellantes. Entonces, ella fue apresada, tiene un hermano que es alguien, uno de esos que, de embocero, no me recuerdo el nombre, no me viene a la memoria. La señora de apellido Fernández, ella fue apresada. Siempre ese tipo de cosas no se le da como tanto carácter aquí en el país. Pero la señora, ya el juez le dio una medida de coerción de 3 meses y la página fue quitada. Así que aquí en San Cristóbal están, ese tipo de páginas están en desarrollo. Sería importante que las personas que tienen ese tipo de páginas estén verificando su contenido. Porque a veces he visto cosas de gente que yo no comparto su ideología política, pero sí como ser humano y como defensora de los derechos humanos lo veo muy mal. Usted aquí en unas páginas que hay, usted se encuentra con que la figura del aspirante a senador, Raúl Mondesí, le ponen al lado a Güiro y le dicen, ¿a quién usted prefiere? ¿A Güiro o a Mondesí? Ese tipo de cosas son denigrantes. Entonces, yo creo que
viendo lo que ha pasado con Bochinchando y la señora Fernández, sería importante que aquí en San Cristóbal se tome cuenta y nota de eso. Bueno, vamos a ver lo que traen los periódicos para hoy. Como de costumbre, el periódico Hoy, el Listín Diario con importantes informaciones, señores. Y ya arrancó de lleno el béisbol de la República Dominicana. Ayer, una cartelera completa en el desarrollo del torneo profesional de béisbol. Juan Marichal fue objeto de un buen reconocimiento en el juego inaugural ayer entre los Tigres y los Leones, por los Leones, del cual él jugó, que a propósito nació un día como hoy. Está de cumpleaños, Juan Marichal, felicidades. Y no valió la presencia del mejor pitcher de la historia de la República Dominicana para que los Tigres derrotaran 11 carreras 11 a 8 a los Leoncitos del Escogido. Bueno, se convirtieron en gatitos. Señores, vamos a nuestro recorrido por la prensa nacional escrita de mayor circulación en esta provincia de San Cristóbal. Hoy solamente tenemos un visitante, el periódico Hoy, lunes 20 de octubre del 2014. Como decía mi compañero, aquí están los nuevos inmortales del deporte de República Dominicana. Aquí están el triunfo de la prevención sobre el cáncer, la detención precoz para mejorar el pronóstico y la supervivencia sigue siendo la piedra angular de la lucha contra el agresivo cáncer de mama. El 19 fue el Día Mundial del Cáncer de Mama. Caída de petróleo al día efecto economía en República Dominicana. Alcalde contra corte de árbol en ciudad. El país se destaca por cacao de alta calidad. Más de 200 bocinas castigaban los pueblos. Caminar o andar en estos 20 años. Esta es Marilena Núñez. Agresiva campaña en tramo final Brasil. Transportistas pesan caros a la economía. Que los productores se desarrollen, pide Danilo. Dispone créditos para criar conejos y cultivar cilantro. Culpa a gobierno por mal estado de Santo Domingo Norte. Al principio de gestión, pareció que el estado asfaltaría. Eso dice Francisco Fernández, quien es. Francia ofrece 210 millones de dólares para obras en República Dominicana. Denuncian agresiones a periodistas en el país. Expresan su desacuerdo con interpelar al procurador. Eso lo expresa el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, y Reinaldo Pared Pérez. Estas son las principales informaciones contenidas en el periódico Hoy. Único visitante en este día de los rotativos de mayor circulación en esta provincia de San Cristóbal. Vamos a un corte y continúe con Enfoque de Actualidad. Diario Acontecer, un programa de entrevistas y reportajes con todo el acontecer de San Cristóbal, con la conducción de William Alcántara y Santo Castro, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar, orgullo nuestro. Las mejores producciones cinematográficas están aquí. Drama, suspenso, emoción. Tus actores favoritos lo puedes ver y disfrutar en tu Canal 8. La comodidad en tu hogar, orgullo nuestro. La música, la alegría y diversión están presentes en nuestra programación. Cuando el reloj marca las 12, conéctate con tu espacio Meridiano Musical. Meridiano Musical, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Únete a La Vía en Carreteras y acompaña a Joel Ramírez a descubrir los destinos más importantes y atractivos del país.
haciendo diferentes paradas hasta convertir tus domingos en la revista. Música, cultura, entretenimiento y la mejor diversión. La revista con Joel Ramírez, domingo 9 de la noche y los miércoles 6 de la tarde, por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Acompaña al periodista Julito Pereira y sus invitados a debatir y analizar los hechos noticiosos del día a día en su espacio Equilibrio. Hazte parte de la propuesta televisiva que por años ha estado cerca de ti. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Tiempo de Restauración es un espacio dirigido a toda la familia. Esta noche queremos darle la bienvenida y decirle qué bueno que estás con nosotros. Como cada miércoles estamos aquí. Donde tratamos temas fundamentados en la Biblia. Pidan y Dios le dará. Es un programa donde tenemos testimonios de cómo Dios ha restaurado las vidas. También tenemos videos, noticias, entrevistas y mucho más. Bajo la conducción del pastor Marín García, Nelvin Peralta y Kelvin Peñaló. Tiempo de Restauración, todos los miércoles a las 9 de la noche por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Mujer, eres madre, esposa, hermana, amiga. Mujer, eres centro y equilibrio de la familia, espejo donde se mira la sociedad. Mujeres de fe, mujeres de unción. Por eso, te esperamos cada jueves a las 9 de la noche y juntas harán un recorrido de espiritualidad y amor. Entre Amigas, con Mujeres de Unción, por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Cuando los pueblos sufren, en su corazón nace una esperanza. Cuando los pueblos se levantan, es porque esa esperanza vive. Guión del Pueblo es un programa distinto para usted, un programa de investigación y de soluciones. Todos los sábados a las 6 de la tarde por este, su canal 8. La salud y orientación te la presenta el doctor Brígido Montaz cada sábado desde las 10 de la noche en tu programa Orientación Médica. Orientación Médica, por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Cada semana tú tienes la oportunidad de conocer la vida completa de tus artistas favoritos, con la conducción de Eliana Nova. Todos los sábados a las 9 de la noche y el domingo a las 12 del mediodía, te acompaña en Trayectoria, por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Como la pelea clásica del último sábado de cada mes. Es todos los sábados por Cablevisión Canal 8, su programa Boxeo y Algo Más. Únete a La Vía en Carreteras y acompaña a Joel Ramírez a descubrir los destinos más importantes y atractivos del país, haciendo diferentes paradas hasta convertir tus domingos en la revista. Música, cultura, entretenimiento y la mejor diversión. La revista con Joel Ramírez, domingo 9 de la noche y los miércoles 6 de la tarde,
por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. La música, la alegría y diversión están presentes en nuestra programación. Cuando el reloj marca las 12, conéctate con tu espacio Meridiano Musical. Meridiano Musical, por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Acompaña al periodista Julito Pereira y sus invitados a debatir y analizar los hechos noticiosos del día a día en su espacio Equilibrio. Hazte parte de la propuesta televisiva que por años ha estado cerca de ti. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Bueno, señores, el gobierno aquí en San Cristóbal sigue atendiendo a las personas más necesitadas. A través de la gobernación social, la gobernación provincial, se hacen actividades de ayuda social para gente que así lo necesita. Durante el fin de semana, el gobernador Julio César Díaz estuvo realizando algunas asistencias sociales de mucho interés, repartiendo comida, repartiendo canastillas y otras cosas que las personas van a solicitar a la gobernación a través de ellas y canalizan con el gobierno central. Y vamos a ver esta actividad. El gobernador Julio César Díaz realizó 5 operativos de donación de raciones alimenticias en igual número de comunidades de este municipio, en la que unas 3.000 personas fueron beneficiadas. De igual manera, entregó 15 canastillas a mujeres embarazadas y 2 sillas de ruedas a personas con discapacidad. Informó que decenas de madres solteras y personas envejecientes recibieron las acostumbradas ayudas económicas, las cuales son entregadas por mandato expreso del presidente Danilo Medina. Yanelqui Sánchez, Centro Sur de Noticias. Si las gobernaciones manejaran un presupuesto mayor, esto podría ser un beneficio muy bueno para todas las provincias. Para nadie es un secreto que las gobernaciones manejan pocos recursos. Prácticamente lo único que llega a las gobernaciones es fundita. Y yo creo que el gobierno, lamentablemente no hay dinero para el presupuesto, ni siquiera para aumentarle a la justicia. Imagínense ustedes entonces a las gobernaciones. Y yo creo que una gobernación manejando un fondito puede también ir de la mano con un buen ayuntamiento en donde se manejen los ingresos que le establece la ley. Y en las provincias eso se puede canalizar de una mejor manera. Una gobernación, por un lado, trabajando con recursos, un ayuntamiento también, por otro lado, haciendo su labor bien hecha, las comunidades pueden exhibir, pueden beneficiarse de mayor acción social, que hace mucha falta. Pero lamentablemente, las gobernaciones disponen de pocos recursos, muchas veces hasta se le llegan la subvención pasado de tiempo, le dejan
en atraso 2, 3 y hasta 4 meses, y un asunto de mucha deficiencia que tiene que mejorar. A propósito de gobernación, en el sector de Madre Vieja Norte se está dando una especie de organización de todas las juntas de vecinos que hay en ese sector, desde la calle Pedro Antonio García hasta la última de la calle de la Metalúrgica, toda esa franja norte de ahí, La Piña, La Pipilo Díaz, Barrio Nuevo, parte de lo que es Barrio Nuevo, Doña Chucha también, se están organizando para pedir la explicación al señor gobernador a propósito con relación a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales que se está realizando aquí en el municipio, en la parte céntrica, la antigua planta de la planta de San Antonio, que es la principal obra luego de el muro, esa construcción de esa planta de aguas residuales son las dos principales obras de San Cristóbal en estos momentos. Que es cierto que es necesario la rehabilitación de esa planta, pero no en desmedro de ese sector que se le prometió dos plantas de tratamiento de aguas residuales, uno en Madre Vieja Sur y otro en Madre Vieja Norte, con un dinero que a través de un banco francés a San Cristóbal se benefició para eso. Pero de manera mágica, ese dinero para Madre Vieja Norte y Madre Vieja Sur, para el desagüe de esas comunidades, han sido trasladados al centro del pueblo. ¿Y es con ese mismo dinero? Sí, lamentablemente, pero es con esos recursos que alegadamente las aguas de Madre Vieja Norte y Madre Vieja Sur van a ser llevadas hacia aquí arriba. ¿De qué forma? Lo que se está hablando es que con esa planta que se está rehabilitando aquí en el centro del pueblo, las aguas de Madre Vieja la van a llevar hacia aquí arriba. ¿Pero cómo la van a llevar? Bueno, a través... Si no hay forma. Se está trabajando en eso. Bueno, primero la van a poner en funcionamiento, es lo que me han dicho, y luego entonces van a subir el agua. Aquí tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, todos los municipios, ponernos a una. Aquí hay dos proyectos que no importa quién venga, nosotros tenemos que hacer un plan de nación, un plan de provincial. Desarrollo de la provincia. Exacto. Sí. Y es eso mismo, el destino de las aguas residuales y el destino de las aguas pluviales. Esos son los problemas. Vamos a ver cómo andan esos trabajos allá en San Antonio, porque van muy avanzados. La planta de tratamiento de aguas negras de esta provincia es una de las obras más importantes iniciadas durante este año, con la cual se podrá eficientizar el desagüe de los líquidos sanitarios. La obra está a cargo de la constructora Vinci, que según indicó, la obra avanza satisfactoriamente y ya para este año se levantará el edificio institucional de la planta. A la vez, se está realizando los movimientos de tierra y la prueba de suelo para determinar la capacidad del terreno. Originalmente la planta de tratamiento de esta provincia fue construida en los primeros 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer, instalación que poco a poco se fue deteriorando. Actualmente está ubicada en la comunidad de San Antonio, donde sus moradores lucían desilusionados con las autoridades de INAPA, donde acudieron decenas de veces en demanda de que se han iniciado los trabajos de una nueva planta, acción que hoy por fin se concretiza. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Esa obra, excelente. Ahí dice que están maravillosos. Que van a ser 5 municipios pilotos. Sería importante saber cuáles son esos municipios. Lo que tienen ellos que explicarle a la gente de Madre Vieja Norte y Madre Vieja Sur, de qué forma, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el trabajo que luego se va a llevar a cabo para las aguas de esas comunidades, llevarla hacia aquí arriba? Yo quiero creer eso. Ojalá. Y sí, las autoridades de INAPA que lo han dicho, he conversado con algunos ingenieros que me han dicho, no, esa planta va a ser suficiente para que las aguas de esas comunidades sean llevadas hacia aquí arriba,
No hay por qué construir dos plantas en esos lugares si habilitando esta se puede. Ahora, lo que uno como no tiene preparación en ingeniería, uno ve como que Madre Vieja Norte y Madre Vieja Sur están demasiado lejos. Si hay interés. Pero la ingeniería es... Puede hacer eso y más, claro, ¿verdad? Claro. Lo que uno lo ve que está como muy lejos. No, lo que pasa es y que no se ha la inversión no, no, como no se que han va dado a ser las explicaciones del lugar. Que creo que el consorcio que está a cargo debe de convocar a esas comunidades antes de que surjan las protestas. En INAPA, ¿verdad? También creo que es la que tiene. Pero señores, que ponen unos relacionistas en las instituciones. Yo creo mira que en INAPA hay muy buenas relaciones a nivel nacional. Yo creo que bomberas. La gobernación tiene que coger el tema y reunir los ingenieros de INAPA y los representantes de esa comunidad. Y dar que las explicaciones del lugar. Ya se están organizando porque lo que se había dicho al principio era que con ese dinero se iba a habilitar Madre Vieja Norte y Madre Vieja Sur, especialmente al norte, que se inunda totalmente. Uh-huh. Y empezaron los trabajos, pero luego se decidió, vamos a habilitar aquí arriba y no vamos a construir allá abajo las plantas. Esa situación tiene que ser bien explicada y convencer y prometer, si es cierto, que esos barrios de Madre Vieja Norte van a recibir el beneficio del desagüe. No, y no solo lo de Madre Vieja Norte, otros barrios también, porque ahí vi un cartel que dice que son 5 municipios piloto, vamos a ver quiénes serían los municipios, cuáles serían esos municipios que tendrían ese beneficio. Si es así, estaríamos ganando algo en la salubridad. Si es así. Lo cierto es que esa es una obra sumamente importante, sí. Y la apoyamos, y estamos de acuerdo. Me extraña que una obra de tanta relevancia esté como tan dormidita. Algo hay. Bueno. Es una obra de mucha importancia. A propósito de obras, las quejas de los directivos de las principales ligas y clubes deportivos de San Cristóbal, especialmente de la parte del béisbol, pegan el grito al cielo con relación al deterioro de las butacas del estadio Temístocles Metz. Las butacas que fueron colocadas supuestamente son de muy mala calidad. Pésima. El sol está deteriorando a un ritmo acelerado esas butacas. Hay butacas que no sirven. Hubo una remodelación que se gastaron, primero eran 40, fíjense que se habla de unos 80 millones, porque aquí siguen los millones ruedas. 50 millones fue la información oficial. Pero 50 millones que se invirtieron en la remodelación del Estadio Municipal de San Cristóbal de Béisbol, yo creo que deberían de dar una explicación, porque esa denuncia es grave. Lo que se dijo fue, o lo que se está comentando es, según las informaciones que me han llegado, es que los asientos lo compraron en Japón y cogieron de la cotización los más económicos. Pero supuestamente le pusieron un precio que no era de una butaca muy barata. Parece que ahí hubo una búsqueda, ¿verdad? Trajeron unas butacas de menos calidad, a pesar de que el precio era de una calidad regular. Entonces, ya muchas de ellas no están sirviendo, se están deteriorando. Y yo creo que Deportes tiene que estar... yo creo que se debe de abrir una auditoría, una investigación, así como se investigan muchas cosas ahora. Yo creo que con esa remodelación del estadio de béisbol de San Cristóbal, ahí es que mucha debería gente no quiere llegar con de hacerse el foro por la transparencia. Una auditoría. Y mira qué bien, sería un buen tema para el foro ese. No, todos esos temas están contemplados en el foro. Lo que pasa es que hay quienes están torpedeando el foro precisamente para que no se llegue a acciones tendente a eso, y también administraciones pasadas que hicieron cosas porque ya, que ya se le tiene que poner un fin ya a esta esto, situación, porque lo que vemos es que al Estado le sale 3 veces más caro cualquier cosita. Hay que investigar la construcción de ese puente
que da Madre Vieja Sur. Ay, ese puente hay que investigarlo, el costo. Hay que investigar eso del estadio. Hay muchas cosas, señores. Y en ese caso que usted está hablando de INAPA, ahí hubo un préstamo de 50 millones de dólares en el 2000, por ahí. Que no se sabe. Euros. No. Antes de del euro. Antes de los del euro. Hubo un préstamo que no se ejecutó nada, pero el dinero sí llegó a manos de ciertas personas. Bueno, yo creo que son 50 millones de dólares. San Cristóbal y todo el país necesita que se le ponga fin ya a estos actos de corrupción. Debemos hacerle la fuente que, se le da a unos ingenieros una contrata para que reparen. Aquí hay que empezar y ponen las cosas siete veces más caras. A hurgar en la historia y no solamente hurgar en la historia, a despojar a gente que tiene bienes públicos, despojarlo de ellos. Bueno, se empezó con Félix ya. Señores, sí, no, pero aquí se habla de Félix, pero aquí no se habla de los bienes del Estado Dominicano de Trujillo. Aquí nadie habla de eso. Las empresas de Trujillo que eran del país. Nadie habla de eso. Señores, tenemos que hacer un programa especial de eso. Sí, porque señor. Esto yo creo que va a darle en el rostro a mucha gente que supuestamente era o es antitrujillista y que es de una moral muy correcta, pero con los bienes del Estado, país, de todos nosotros, alegadamente que eran de Trujillo, pero ellos se lo cogieron. Pero Trujillo era el Estado, porque Trujillo era como el dios sol. Señores, ya hablando de otros asuntos, qué pena, la República Dominicana ha perdido un intelectual. En el fin de semana pasado, ayer fue su entierro, murió don Mariano Lebrón Sabiñón, miembro, un intelectual dominicano, miembro de la Academia de la Lengua Dominicana, miembro de número y gran profesor universitario. Es una verdadera lástima el deceso de don Mariano Lebrón Sabiñón. La República Dominicana pierde un gran caballero y también un gran maestro y un gran intelectual. Igual la Academia de la Lengua Dominicana. Don Mariano Lebrón Sabiñón, los que les conocieron, todo un caballero en la extensión de la palabra. Nuestra condolencia a sus familiares, a Cela Álvarez, que también era su nieta, y a algunos de sus nietos e hijos. Así que ya ustedes, los que no estaban enterados, los que hemos sido alumnos de don Mariano Lebrón Sabiñón, que hemos tenido ese privilegio en la República Dominicana, en este fin de semana perdió a un gran hombre, don Mariano Lebrón Sabiñón. Paz a su alma. Señores, como cada día traemos una frase para compartir con todos y todas, en esta oportunidad, hablando de comunicación precisamente, traigo una frase de Heber Marshall McLuhan es un escritor que todo estudiante de comunicación y todo comunicador debe hurgar en sus páginas, el que acuñó la frase de la aldea global. Pues Heber Marshall McLuhan es un educador, filósofo y profesor de crítica de literatura y teoría de la comunicación social. Y él dice, nada hay absolutamente inevitable, siempre y cuando haya buena voluntad. Herbert Marshall McLuhan. Con esa frase nos despedimos de usted de otra jornada de Enfoque de Actualidad. Será hasta mañana, si Dios, usted y yo lo permitimos. Quiero antes desearle un feliz resto del día.